Y llegamos al último programa de este 2023. Y qué mejor que cerrarlo con un broche de oro. ¿Te parece eso? 2023, pero sin rodeos continúa el 2024. No te puedes perder el programa de hoy ni las series que vendrán mes a mes, programa tras programa, en la Franja Juvenil de Unión Radio. Y dijimos broche de oro porque queremos tocar en este espacio juvenil un tema que hemos dado por sentado. Y es que de eso se trata Sin Rodeos, que es como nuestra clínica radial, nuestra clínica facebookera y youtubera, psicológica, y queremos hablar sobre el perdón. Pero vamos a agregarle una sílaba más en esta palabra de perdonar. Nos han educado, Pablo, que todo el tiempo tenemos que estar perdonando al prójimo, tenemos que estar perdonando nuestras acciones, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con nuestro perdón? Perdonarme. Y seguramente en esta época del año estás pensando en que debes perdonar a alguien, que debes reconciliarte con alguien. Pero este programa no es como lo piensas, porque a nosotros nos cayó el 20 también. Sí, tampoco íbamos, o sea, creo que no íbamos con expectativas, pero salimos demasiado bien. Licenciada, ¿qué hizo? Pero faltó Pastor, ¿eh? Vamos al programa, comparte este video con tus amigos y si estás escuchando en radio, gracias por acompañarnos. Sigamos disfrutando de la Franja Juvenil de Unión Radio, Sin Rodeos. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Sin Rodeos. Hoy vamos a hablar sobre el perdón, pero le vamos a agregar una sílaba a eso. Es... No es... Perdonar. Sí, ajá. Sí. Era la sílaba agregada a la palabra perdonar. Perdonarme. Tienes que perdonarme. Pero no. Te ves al espejo, ¿sí? Tienes que perdonarte. Bueno, no es clase de lenguaje, ni gramática, ni ortografía, pero por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Perdonarte, perdonarme. Licenciada, bienvenida. ¿Cómo está hoy? Muy feliz de estar con ustedes. Y yo también voy a utilizar un prefijo y un sufijo. Entonces sí va a tener algo que ver con lenguaje hoy. Me gusta eso. Licenciada, la psicóloga clínica Lidia González de Noratas, quien nos acompaña en esta ocasión, con quien vamos a tener este diálogo sobre el perdón, pero el perdón a nosotros mismos. Así que comenzamos con la primera pregunta. Cuando hablamos de perdón, licenciada, ¿se aplica a que yo mismo me puedo perdonar? ¿Y no solo a los demás? Sí aplica. Les voy a explicar por qué. En determinado momento, cuando alguien nos hace daño, nos lastima, nos la hace pasar mal, regularmente creemos que debo de perdonarlo a él para yo sentirme en paz. Sin embargo, como yo di el permiso de que me hiciera daño, me lastimara, queda un sentimiento de culpa y vacilante que sí o sí, si no lo trabajas y no te perdonas, el resentimiento hacia el otro puede también lastimarte a ti. Entonces se trabaja desde tú mismo, sí, perdonarte para poder dar ese perdón. De manera individual, entonces. Exactamente. O sea que no puede haber como un real acto de perdón sin antes yo no haber tenido mi perdón. Exactamente. Esto es algo nuevo. ¿Por qué es que se maneja en su momento así? Porque literalmente cuando alguien nos hace mucho daño y dejamos que llegue muy internamente, viene un sentimiento de culpa, un resentimiento que al final sí llega a lastimarte muchísimo. Dime tú, si Pablo me trató muy mal, me hizo mucho daño y yo lo perdono, te perdono, Pablo. Pero por dentro, ¿pero por qué permití que lo hiciera? O sea, si yo ya... No, yo ya lo perdoné. ¿Y es un sentimiento muy normal, licenciada? Es un sentimiento que yo creo que todos pasamos. En determinado momento viene la culpa porque ¿por qué dejé que él me hiciera? ¿Por qué dejé que en algún momento... ¿Por qué lo permití? Hasta cierto punto llegamos a culpabilizarnos del ¿por qué? O sea, ¿por qué lo tuve que pasar yo? ¿Por qué fue así? Si yo fui perfecta, yo hice todo. ¿Sí o no? En algún momento llegamos hasta venir y poner en balanza y dudar. Nos cuestionamos a nosotros. Exactamente, de dudar de qué hice mal para merecerme que él me hiciera esto. Ya. Bueno, no sé si tú quieres hacer una pregunta. Tengo una pregunta, sí, porque ahora de esto nos habla usted sobre el tema en el cual en el perdón muchas veces llevamos a nuestra mente, licenciada Gaby, público de Sin Rodeos, que tiene que ser una acción en la cual hay reconciliación entre una persona y otra. Es decir, te perdono o te piden perdón, pero hablemos del concepto del perdón propio, que es algo que, licenciada, por eso le decía, me parece que es algo nuevo porque no tocamos muchas veces ese tema y no queremos tocarlo, a razón de que
vaya situación nociva a la que nos lleva el no perdonarnos. Exactamente. Ok, y ahí entra nuestra clase de lenguaje. Y yo dejé de pensar si era sufijo o prefijo. Ok, y me acordé. Yo me quedé en el sujeto y el predicado. Usted. Ok, perdonar se va a dividir en dos palabras, per y donar. Per va a ser un prefijo. Pre significa que va a permanecer siempre, que nunca va a caducar el pre. Podríamos terminar ese programa ahorita, Gaby, porque qué bonita definición vamos a encontrar. Sí, es que, ajá, como que ya vemos cómo va a terminar y ya todo tiene sentido hasta ahora. La duda existencial terminó, damas y caballeros, por eso existe Sin Rodeos. Ok, el per, ¿sí? Es que va a permanecer, no va a caducar nunca, ¿sí? Y el donar es que yo voy a donar algo. Entonces, cuando yo te perdono, te voy a donar algo de mí, te voy a perdonar y lo que yo vaya a hacer contigo va a perdurar para siempre. Entonces, cuando yo te dono, te voy a donar ¿qué? ¿Qué voy a donar cuando perdono? ¿Qué dono? Puede sí, ser damos de mí. Compasión, sí, puede compasión, ser, misericordia. Exactamente. Confianza, entre otros. Exactamente. Qué sublime. Qué sublime el tema del perdón. Y qué complicado, porque sí o sí. Compromiso. Es que, exactamente. Lo tengo porque, que sostener, te perdoné. Exacto, te perdono, pero cuando tú lo vuelvas a hacer, te lo voy a volver a recordar. Pero, y eso no es validación de lo que voy a decir, licenciada, porque no es justificación. Es común que el ser humano haga eso, uh-huh. Pero no es que sea correcto, ¿verdad? Aunque todo el mundo lo haga, sí, es normal que yo... Pero si todos lo hacemos, no caigamos uh-huh. en eso. Hablando de prefijo y sufijo, en este caso, usted menciona que per es algo que permanece uh-huh. y donar es algo que nos quedamos. Uh-huh. Porque parece la otra persona le hace falta. Uh-huh. Como lo dijimos, la misericordia, la compasión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando... Hablando de este tema que es de perdonarse a uno mismo, ¿qué pasa cuando yo, Gabriela Coronado, tengo que perdonarme? Y por como le explicó, debo donarme esa misericordia, donarme o darme esa compasión. ¿Cómo la doy si no la tengo? Okay. Si se trata de mí misma. Uh-huh. Y se trata también del caso, tú dirás si estamos en lo correcto, de alguien que te hace daño. O este ya haces daño. O te haces... Ajá. Daño tú misma. Sí. Es que mire, es que el tema sí parece ser de lo más fácil o de lo más sencillo de hablar, pero el caso aquí es un enfrentamiento, un confrontamiento entre mí y mí. Wow. ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿cómo llego yo, Gabriela Coronada, a conciliar la idea de que debo ser perdonada? Pero sobre eso, yo tengo que darme el perdón. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo hago ese diálogo entre mí y mí? Ok, ya te entendí. Entre tú y tú. Exacto, ya entendí. Qué bien, ¿no? Sí. Estás bien. Sí, ¿sabes qué es lo que sucede? Que en realidad tendrías que autodestruirte tú misma para poder donarte ese perdón. Exacto, y es lo ¿sí? que digo. O sea, si algo, alguien te dona algo es porque te hace falta. Exactamente. ¿De dónde saco lo que me hace falta para dármelo? Ok, porque es que siempre lo vas a tener. Ah. Es la capacidad del ser humano. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que en algún momento aparentemente pareciera que no tenemos nada que darnos, pero sí. ¿Por qué? Porque tu autoestima los construimos todos nosotros, todos los que estamos alrededor tuyo, pero siempre va a haber un amor propio, siempre va a haber dignidad, o sea, siempre va a haber un autorrespeto y dependiendo de cuál sea tu entorno, tu tipo de crianza. Cuando tú hiciste algo en contra de ti misma y necesitas perdonarte, donarte algo, tienes que trabajar desde tu estructura del yo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde estuvo el desfase. Entonces, cuando tú te lastimas en algún momento y sabes que te tienes que perdonar, inclusive si alguien externo te lastimó tanto que perdiste tu dignidad, tienes que volver a reestructurar tu yo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sola no lo vas a poder hacer. No lo puedes hacer sola. En algún momento, si es demasiado, vas a tener que buscar la ayuda. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder darte algo que en algún momento ni siquiera sabes que no lo tienes. ¿Dónde lo vas a descubrir? En terapia. Porque tú no sabes qué te hace falta. Tú no sabes cómo perdonarte. Tú no sabes cómo llegar a tu yo. Como el relato de la caverna, ¿verdad, licenciada? Con esa venda. Y apenas tenemos nociones de que algo no está bien. Pero cuando llegamos a eso... Que decimos que algo no está bien. ¿Cómo lo podemos identificar? Porque a lo mejor estamos demasiado ocupados. Que normalmente pasa cuando
no sé, creamos un conflicto y nos toca pedir perdón. Entonces uh-huh. vamos, pedimos perdón, pero te topas con la idea de que tenés que perdonarte a ti misma para luego poder pedir perdón, que fue lo, uh-huh. la premisa de este programa. ¿Cómo podemos identificar que necesitamos perdonarnos si sentimos que no hay necesidad de tal cosa? Yo ahora tengo una pregunta sobre tu pregunta. Si voy a pedir perdón, parece... Este parece un trabalengua. Sí, ¿verdad? Sí, sí, pero parece, parece aquí que si vamos y pedimos perdón o buscamos la conciliación, ¿verdad, licenciada? Es decir, ofendimos a alguien, hicimos algo, nos hicieron algo, pero vamos. Uh-huh. Pareciera que estamos dando el paso hacia perdonarnos. ¿Estoy en lo correcto o falta mucho más que tocar sobre el tema? Vamos encaminados. Ah, bueno. Vamos encaminados. Es una buena señal, sí, entonces. Es luz verde. Ajá, sí. ¿Saben qué es lo que sucede? Que ahorita que Pablito menciona algo, uh-huh. es que el perdón en realidad tampoco significa que perdono y reconcilio. Uh-huh. Perdono y necesito justicia. No. Sí. Son no. los dos extremos, ¿verdad, licenciada? Exactamente, no. O sea, perdono para estar en paz conmigo misma. Ajá. O sea, no precisamente tengo que tener... Aunque la otra tener... persona no está en paz, pero no, así es. Exactamente, o sea, no precisamente tienes que reconciliarte. Ahora cuando hablas con un perdón tuyo, sí te tienes que reconciliar. Sí, tienes que sanar tus propias heridas. Porque es que si tú no sanas tus propias heridas, ¿cómo en algún momento vas a poder conceder algo que no tienes? Por ejemplo, si te digo, tienes una herida en el brazo, y te la tienes que vendar, tú vas a tener que ver tu herida para podértela vendar. Pero si tú no ves una herida, no vas a colocar venda. ¿O sí lo vas a colocar? No hay necesidad de tal. No me vendo, tampoco sano. Exactamente. Lo mismo pasa con el perdón. Si tú no ves y escarbas profundamente qué es lo que tienes que sanar y qué es lo que tienes que perdonar, no lo necesitas. ¿Para qué te vas a vendar algo? ¿Para qué te vas a sanar algo que aparentemente no existe? ¿Y se puede vivir así? Es decir, creo que eso es real. Es que creo, tal vez no nos hemos educado bien desde niños o una temprana edad en la que ya percibimos mejor las cosas y hemos aprendido a perdonar al prójimo, pero nadie nos habló sobre perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, como que nos hicimos autoinmunes a eso y pudimos haber cometido muchos errores con nosotros mismos, pero en realidad creemos que no es necesario tener un diálogo con uno mismo. Entonces lo hemos normalizado hasta que llega un uh-huh. punto en el que uno se pregunta, ¿pero por qué no estoy tan conforme conmigo? Exacto. ¿Por qué no estoy sí. sintiéndome cómoda viéndome al espejo? ¿Por qué no estoy sintiéndome cómoda teniendo esta conversación con estas personas? Y es donde llega ese choque de, ¡ah! Tenía que perdonarme. Uh-huh. O sea, ¿cómo rompemos esa normalidad? O esta capa que nos hicieron construir socialmente para no enfrentar el hecho de que la primera persona, o sea, como lo dijo la última vez, la persona más importante para uno mismo es uno mismo. Entonces, ¿cómo rompemos esa capa? Lo que sucede es que va más allá de una capa, son puras creencias que te introducen aquí. Y en algún momento tuvimos un programa donde hablábamos que los pensamientos tienen mucho poder. Y entonces te vas por la vida tratando de complacer y perdonar a todo el mundo porque es lo que te enseñan. Ajá. Pero en ningún momento te dicen, mira, es que parte de ti, parte de que tú estés bien para que todos los demás estemos bien. ¿Saben? He tenido un caso, tal vez unas 15 sesiones más o menos, de una crisis muy fuerte que pasó una persona. Y ella lo siguió llorando frente a su familia. Y la familia le dijo, pero ¿y por qué lo lloras? Perdona, supéralo. Pero el trauma fue de más de 5 años. Y pretenden que en 15 sesiones una persona pueda sanar algo que vivió muchas veces en mucho tiempo. No. Nosotros, tristemente por las creencias de los demás, las introyectamos y vamos por la vida diciendo que estamos bien cuando no. También lo hablamos. En el subconsciente están todos esos traumas, todos esos pensamientos que necesitamos perdonarnos. Y en algún momento de la vida van a salir a flor de piel. Van a salir, porque es que si tú no los hablas, los va a hablar tu cuerpo. Si tú no los hablas, lo va a hablar tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo voy a venir y voy a trabajar algo que en algún momento está demasiado inconsciente? O sea, ¿Cómo voy a perdonarme de algo que ni siquiera yo sé que existe? Algo va a pasar en ti. Vas Me a robó estar la pregunta, por cierto. ¿Sí? Algo va a pasar en ti. Algo te va a incomodar y vas a decir, yo, es que yo siento que no caso aquí. Yo siento que no pertenezco aquí. Yo siento que nadie me entiende. Yo siento que
como que existo, pero no existo. Y en algún momento inclusive he escuchado frases como yo siento que vivo en automático. Me voy por la vida haciendo lo que me enseñaron a hacer y no vives. En realidad no vives, estás sobreviviendo, estás viviendo en automático. Aunque nos convenzamos que esa vida está bien, es normal y debe ser así. Exactamente. Y lo que nos enseñan es que tú tienes que aprender a perdonar para ser feliz. Ok, está bien, yo te concedo mi perdón, pero yo ya no te quiero volver a ver porque me hiciste mucho daño. Y en algún momento es como que concedes perdón y te tienes que sentar a la par de él porque el amor al prójimo así lo dice. ¿Sí o no? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo voy viviendo por la vida viendo lo que me hizo demasiado daño y tengo que estar a la par de él? ¿Es un perdón auténtico? ¿Lo hago solo para complacer? No. ¿Y qué pasa con mi sentir? ¿Y qué pasa con lo que yo estoy viviendo? ¿Lo invalido para estar bien con los demás? Y son situaciones en las cuales también nos podemos encontrar con la persona que invalida. Pero hemos nosotros sido los primeros en invalidarnos. Exacto. Entonces, yo quiero hablar de este punto ahora, licenciada, sobre cómo lo que creemos y lo que pensamos puede ser un recurso para superar o para hacer más barreras, más difícil este proceso de superar los sentimientos de culpa y de la autocondena. Uh-huh. De verdad que lo que creemos y lo que pensamos tiene una influencia sobre esto. Y ahora le estamos llevando el plano del poder de los pensamientos y del control hacia el tema del perdón. Uh-huh. Ok. Cuando yo lo pienso y no lo digo, se vuelve como una gran bola de nieve. Tan grande que en tu mente empieza un proceso que llamamos rumiación mental. La rumiación mental es la vaquita pasa su comida para una pancita, luego para otra. Y nosotros luego para a un otra. Cerebro, al otro. Sí. Y ahí va la vaquita dándole. Y nosotros le vamos dando al pensamiento y le vamos dando al pensamiento porque no tengo el valor de hablarlo. Como no tengo el valor de que se exteriorice y lo estoy reprimiendo, empieza a hacerse más grande. Porque le estoy prestando más atención de lo que debería. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a hacer todo esto, tu cuerpo va a reaccionar de la siguiente forma. Entonces, cuando tú llegas a la clínica porque tienes depresión, porque tienes ansiedad, porque tienes alergia, empiezas a caer, que se te cae el pelo, te estás comiendo las uñas, pero es que él vive muy bien, yo no sé qué le pasa, yo he sido una muy buena mamá para él, pero no entiendo qué le pasa. Entonces tengo que venir y empezar a trabajar porque tu cuerpo está hablando de que algo no está bien y en algún momento es por la falta de perdón hacia ti mismo, porque permitiste que alguien te hiciera daño, porque permitiste en algún momento que invalidaran lo que tú estabas viviendo porque no tenías ni siquiera el conocimiento y tampoco la fuerza de venir y decir, no me gusta lo que está pasando. Poder, sí. No me gusta lo que está pasando. Y entonces, ¿qué sucede? Esta rumiación mental, este pensamiento, lo que hace es que tú vuelvas a vivir cada vez lo que te lastimó, lo que te dañó. Mientras más atención le pones, esto se vuelve más vívido y más vívido y más vívido y más vívido. Y entonces tu cuerpo reacciona. Tu pensamiento hace que tu cuerpo reaccione, inclusive cuando no lo está pasando. O sea, podemos pensar en algún momento de que nos van a asaltar y tu cuerpo empieza el corazón a acelerarse y salgamos corriendo, pues no está pasando nada, pero lo estoy pensando y mi cuerpo reacciona. Lo mismo pasa con la falta de perdón. Cuando tú le estás dando vuelta al asunto de que quieres perdonar o quieres perdonarte, pero no tienes el poder para hacerlo, te falta la valentía de hacerlo porque en realidad perdonar y perdonarte es un acto de valentía. Y el ser humano le oye a eso, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida le hemos huido al hecho, licenciada, de decir, bueno, perdón para obtener paz. Pero ¿qué pasa con lo que no me perdoné? Con aquello que día con día me reproché, ¿verdad? Perdón, micrófono. Lo que me reproché. También, ¿cuál podría ser este proceso para primero identificar que necesito perdonarme? Bueno, antes de esa pregunta, para todas las situaciones que enfrentamos en el que seamos responsables o no de la situación y que ha repercutido en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿es necesario perdonarnos a nosotros mismos primero ante cualquier situación? Sí. Sí, Gaby. ¿Por qué? Me hace falta el pastor aquí, pastor. Pero hay un versículo de la Biblia que dice lo siguiente,
que tú debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero no lo dicen solo una parte. No. ¿La premisa cuál es en realidad? Voy a amar de primero muchísimo a Pablo y después que se refleje en mí. Voy a amar muchísimo a Gaby después que se refleje en mí. No, me voy a amar de primero tanto, tanto, para yo poderles dar ese amor. Y entonces partamos desde eso. Si yo no puedo concederme el perdón y estar en paz conmigo misma, va a ser muy difícil que yo pueda concedértelo a ti. Entonces va a partir primero tú y luego el otro. Pero ese es un proceso. Eso es un proceso que necesitas acompañamiento. ¿Por qué? Porque lo tienes que hablar. Tienes que hablarlo y validarlo. Si tú no lo hablas, si no lo validas, inclusive va a ser difícil en algún momento venir y voy a llegar a que venir y decirte, mira Gaby, yo quiero perdonarte. Y a veces ni es necesario hacerlo así. O sea, no es necesario tenerte enfrente para decir, Gaby, yo te perdono de que aquel día me trataste así. Sino que lo puedo hacer incluso yo sola o acompañada de alguien y tener la valentía de despojarme de lo que tú me hiciste, de despegarme de lo que tú me hiciste. Entonces yo ya me libero y te libero a ti, sin necesidad de que tú estés frente a mí. Eso es lo maravilloso del perdón. Sí. Y en este punto también, suponiendo un caso en el que hubo una problemática familiar, pero yo salí herida. Sí, yo como hija salí herida. Y en realidad quienes me tienen que pedir perdón a mí porque me hirieron a mí es papá o mamá, por ejemplo. ¿Qué sucede ahí cuando estoy demasiado herida y demasiado enojada y triste por el daño que me hicieron? ¿Cómo enfrento la idea de que tengo que perdonarme a mí primero si yo no me hice nada? ¿Qué es lo que pensamos? Yo no hice nada acá, ¿por qué me tengo que perdonar? ¿De qué perdón estamos hablando en casos como esos, en los que nosotros no hicimos nada, por ejemplo? Le diste permiso. Si tú no eras culpable, ¿por qué te tienes que sentir culpable? ¿Y por qué te tienes que perdonar de algo si no era contigo? Cuando ya le diste permiso, ya lo hiciste tuyo. Ya no es de ellos o ellas, es nuestro. Exactamente. ¿Por qué? Porque imagínense, mi mamá y mi papá pelearon frente a mí. Pelearon horrible, espantosamente, pero en ningún momento mencionaron mi nombre porque me voy a aludir yo a algo que no es mío. Ahora, si en algún momento vienen y dicen, es culpa de él, y yo no hice nada, entonces ahí es donde entra la inteligencia emocional, la madurez emocional, que venir y decir, ok, pues si yo no hice nada. No hay que darse por aludido en muchas situaciones que te puedan... Y mire, hemos llevado los últimos programas de este espacio de Sin Rodeos, donde por ejemplo entendemos que en el círculo de responsabilidad, en la manera en la cual yo me veo, otros me ven, también entender que hay otras cosas que están fuera de tu están control. Fuera y están de más, ¿verdad? Exactamente. Y entonces yo los veo pelear a ustedes dos y ustedes dicen es por culpa de ella. Yo no tuve nada que ver con ustedes. Por su culpa. ¿Sí? Entonces, son sus creencias, son sus acciones, son sus palabras. Entonces, yo vengo y me retiro. Inteligencia emocional. No vamos a entrar en que tengo que perdonarme algo que no viví. Exactamente. No me puedo perdonar algo de lo cual yo no me siento culpable. Cuando ya le doy permiso y entonces empieza a ser su nido aquí, es donde tengo que trabajar en mí. Normalmente, el proceso del perdón nos dice que voy a perdonar a alguien. Y estamos a la espera de que nos pida perdón. Pero a esto quiero llegar, licenciada. ¿Podemos perdonar a alguien sin esperar que la persona nos pida perdón? Sí. Y esto es algo que no, que no concebimos muchos como seres humanos. Usted dijo, del perdón, ¿me voy a la culpa o me voy a la justicia? Y es que la justicia ya no es justicia, licenciada, porque se vuelve como castigo o venganza. Exactamente. Y entonces no estás concediendo un perdón real. Ahora, cuando empezamos con el concepto de perdón, se me olvidó decirles algo. ¿Saben ustedes que alguien escribió, y no logré interiorizar el nombre, pero alguien escribió que perdonar es, en realidad, perdonar lo imperdonable? Pareciera que redunda, pero en realidad es así. ¿Por qué? Porque tú no vas a perdonar algo leve o algo bonito, pues, ¿por qué? Pero cuando perdonas lo imperdonable es porque algo de verdad te hizo sufrir mucho. Y desde ahí parte el perdón. Y lo imperdonable para usted puede no ser imperdonable para mí, ¿verdad? Exactamente, porque es subjetivo. Es subjetivo. Entonces, no vas a pedir que sea de doble vía, porque no todos tenemos la misma responsabilidad, ni emocional ni sentimental. No.
el poder va a estar en ti, perdonarte tú y liberarte de él, liberarte de ella, liberarte de lo que te causó daño. Ahí, hasta ahí llegas tú. Si tú vienes, no, pero para yo estar en paz, que Gaby me pida perdón, entonces no concediste, no donaste algo en realidad. No, no fue real. Sí perdoné la infidelidad de mi esposo, o perdoné la infidelidad de mi novio, pero cuando vuelve a hacer algo, te acordás que lo hiciste ya. Entonces, en realidad, no donaste nada. Y no fue duradero, no duró, no perduró, sino que al contrario. Si cuando tú le estás dando vuelta al asunto, lo recuerdas, entonces no concediste un perdón real. Y eso se puede trabajar, licenciada. Permiso para hacer otra pregunta. Una más. Licenciada, el tema del perdón también no implica el tema de la reconciliación. Es decir, perdonar una y otra vez agresión tras agresión es también vulnerar el perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos ver desde ese punto? Porque veo también... usted habla del perdón, ok. ¿No tendríamos que recurrir al perdón si yo no me expongo nuevamente a una denigración de mi ser, o no? Exacto, a una pérdida de tu dignidad. Sí, exacto, sí. Cuando yo pido perdón, lo concedo, o lo doy, o me lo doy, ya no voy a ser la misma persona. Les pregunto a ustedes y les pregunto a ustedes, después de un evento bien duro para ustedes, en donde ustedes concedieron perdón y los perdonaron, se perdonaron, ¿ustedes van a ser las mismas personas? No, es que cambiamos. Exactamente. Con cada día somos diferentes. Exactamente, ya no volvemos a ser las mismas personas cuando lo hacemos real. Cuando yo vengo y pierdo mi dignidad es cuando en algún momento, o sea, me golpeó hoy, me pidió perdón, pero mañana me volvió a golpear, me volvió a pedir perdón y me volvió a golpear y me voy así. Me voy por toda la vida que él me esté golpeando, que ella me esté golpeando, pidiéndome perdón. Pero es que si no hay un cambio en él y un cambio en ti, entonces no es un perdón real. No es un perdón real. Aunque se muestre misericordioso, aunque se muestre de una manera en la cual dice uno... No, pero es que se está entregando. Exactamente. Pero no es real. Es que tiene que haber un cambio, porque tú no vas a ser el mismo después de que perdones, o después de que te perdones, o después de que te concedan el perdón. No vas a ser la misma persona. Vas a cambiar. Otra pregunta, una más. O sea que poner esos límites al final, licenciada, no se trata de justicia y venganza. No se trata de justicia y venganza. Se trata de donar algo. Y cuando yo dono algo, ¿qué pido a cambio? Nada, porque es una donación. Entonces, si yo te perdono, no voy a esperar verte sufrir metida en la cárcel. O voy a... No. Sencillamente yo te voy a donar algo y lo que tú hagas ya es responsabilidad tuya. Pero también sigue la responsabilidad de esa persona continuar. Exactamente. Bueno, ahora hablando, entiendo por todo lo que se ha dialogado acá, que el perdón funciona como una medicina que nos damos a nosotros mismos. Exactamente. Mira. También como un veneno, Gaby. Wow. Eso no me lo esperaba, licenciada. Mejor ten el tiempo. Dame el tiempo para que nos explique. Sí. ¿Por qué? Y luego hago mi pregunta. ¿Por qué es un veneno? Porque cuando tú vienes y te guardas algo y tienes mucho resentimiento y no concedes perdón, te estás tomando un veneno para matar al otro. Te doy un ejemplo. Quiero matar a una rata. ¿Me tomo el veneno yo? No. ¿A quién te deja la rata? Exactamente, pero cuando tú no concedes perdón y el resentimiento, la culpa te embarga, tú te estás tomando el veneno para matarte, tú esperando que el quien te hizo daño muera. Ya sabían. Es que nos asustó. No, bueno, y sí, es que tal vez no lo vemos tan alarmante porque no nos gusta verlo así y estamos tan acostumbrados a tomarnos ese veneno. Sí, yo le entro, yo voy a seguir pensando mal de la persona. La otra persona está tranquila. Exactamente. Bueno, y ahora, volviendo a que... Dejémoslo como una medicina por amor. Exactamente, sí. Y es que, ¿saben qué es lo que sucede? Que todo el resentimiento, culpa, todo eso genera cortisol en nuestro cuerpo. Es que eso no es algo sencillo. Sí, pues. No, o sea, sí, no van a haber repercusiones. No, es que sí hay repercusiones. Ajá. Trata tú de pensar cuando la estás pasando muy, muy mal y no quieres perdonar, no te quieres perdonar y el pelo se te empieza a caer. ¿Y ustedes saben por qué el pelo se empieza a caer? No, yo sé que es por estrés, por ansiedad. ¿Pero por qué? Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, ¿pero por qué? Ok, porque tu cuerpo está tratando de sí o sí canalizar la energía para el lado donde lo necesita y entonces tu pelo no necesita estar bien, entonces se te cae.
porque está tratando de regenerar otro lado donde en algún momento se guardó la memoria del resentimiento o de la culpa. Ay, no quiero pensar que los pobres calvos por eso no tienen pelo. Pero bueno. No, eso es punto y aparte. Ah, bueno. O se arrancaron el pelo, ¿verdad? Podría ser. Bueno, entonces, ¿cómo nos podemos medicar esta medicina psicóloga? No necesita para, receta. Para perdonarnos. ¿Cómo funciona este proceso en el que yo identifico que, bueno, es por mi bien, tengo que perdonarme, ajá, el protocolo, pero ¿cómo identifico qué parte de mi cuerpo me duele para perdonarlo? ¿O a qué parte de mi cuerpo más bien le hice daño para ir allí y sanarlo? ¿Sí me explico? Sí, te explicas. ¿Cómo identificamos eso? Me encanta tu pregunta. ¿Saben ustedes que nuestros órganos guardan memoria? Algo lo he aprendido con ustedes, de hecho. ¿Sí? Solo el cerebro pensaba por aquí, pero no. No. Todos nuestros órganos guardan memoria. Tú tienes que aprender a conocerte muy, muy bien. Pero yo creo que todos tenemos un factor común, que cuando la estamos pasando mal nos duele algo. Mi corazón. Sí, la pero cabeza. No. No, también. Más, los ojos. Más que no. Todo. Las manos. No. Algo más que físico, ¿no? No, sí es el físico. El estómago. Ay, sí, las náuseas y todo eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí caen nuestras emociones. Entonces tú tienes que aprender cuál área de tu cuerpo es la que no la pasa bien, independientemente de lo que pases, porque no nos pasa a todos. Tuve una paciente que su corazón era el que no soportaba. Y sus piernas, cuando entraban en una crisis de ansiedad, su corazón y sus piernas, era de sus piernas, hacían esto. Tembloroso. Entonces agarré su mano en una crisis y se la puse en el pecho y le dije, háblale, dile a tu corazón que todo va a estar bien, díselo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Entonces reconocimos que todas sus emociones se iban para acá. Entonces tú tienes que aprender a conocerte, o sea, cuando la estoy pasando mal, ¿dónde me duele? Hay pacientes que les duelen sus brazos, su pierna derecha. ¿Y siempre puede variar? Sí, sí puede variar. ¿Y si no le duele a la persona? Tiene que dolerle, tiene que ser algo, sí, que puede ser emocional o puede. Es que no precisamente comezón. Tiene que ser un dolor, tiene que ser como una incomodidad o algo que esté que está haciendo más ruido en todo tu cuerpo, ¿no? Físicamente hay algo que nos dice que algo está realmente quitándonos la paz. Física e internamente, ¿no? Exactamente, o sea, tu cuerpo va a hablar. Digamos, bueno, ya entendí, no me puedo perdonar, pero me duele mucho mi muñeca. Y entiendo que todas mis emociones y mi represión está acá. ¿Cómo entonces paso este escalón en el que me digo, Gabriela, no es tu culpa, no es mi culpa? O tal vez sí. Pero perdonémonos, seamos cuatas de nuevo. ¿Cómo hacemos real eso? Terapia, Gaby. No lo puedes hacer sola, a menos que tú tengas tus herramientas. ¿Saben? Yo en mi infancia pasé algo muy significativo. Y salió porque me fui a meter a una clase de psicología que no me correspondía. Y como la San Carlos es enorme, nosotros estábamos en primer año y nos fuimos a meter a una conferencia de quinto año. Y nos sentamos ahí todos los nueve, éramos como cinco. Nos sentamos y todos ahí, la licenciada, una magister, la amé, aprendí tanto de ella. Pero, ¡pum! Yo no me había dado cuenta que pasó en una etapa de mi vida que la dejé ahí, escondidita. Pero saben que mi cuerpo todo el tiempo habló. Todo el tiempo habló. ¿Por qué? Porque yo en mi juventud tuve artritis juvenil. Y guardé tanto odio y resentimiento que mis huesos ya no lo soportaban. A mí me infiltraban las muñecas porque me quedaba así como que fuera iguana, toda tiesa. Y pasé una etapa de mi juventud de médico, reumatólogo, infiltraciones, un médico, otro médico. Espantoso. Fui a terapia. Cuando yo hice consciente esto, adiós. Artritis. Wow. El poder de los pensamientos, una vez más. Wow, qué poderoso todo esto. Porque sí. Es que uno creería que una palabra tan simple que tiene prefijo, sufijo, sílabas, no tiene ninguna injerencia en nosotros. Y sí, sí lo tiene. Y por eso, en algún momento, yo llegué a amar esto muchísimo. Yo amo lo que hago, porque yo pasé 3 procesos psicológicos. Lo amo porque yo sané a través de esto. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso les digo, sí, sí se puede perdonar, sí puedo perdonarme y mi cuerpo sí habla. Y lo necesita sobre todo. Exactamente.
creo que hay una pregunta más que podemos agregar a esto, Gaby, es sobre si existe ese tiempo límite para perdonarse a sí mismo, tomando en cuenta que en la experiencia que nos confió la licenciada, podemos llegar a extremos en los cuales el tiempo ha dejado su huella en nuestras vidas porque hemos desviado la atención de algo tan importante como esto, perdonarnos a nosotros mismos. La neuropsicología nos dice que son 8 meses los que necesitamos. Yo les digo que no. Puede que lleves uno tranquilo. Ahorita te decimos que son varios años. No son 8 meses. Eso es mentira. Es como un proceso de duelo. Te voy a decir por qué. Porque cuando te hicieron daño, te lastimaron, te lastimaste, te hiciste daño, tú perdiste algo. Y cuando yo pierdo algo que necesito, un proceso de duelo. Todo lo que yo pierdo necesita un proceso de duelo. Y eso tiene pasos. Y si yo pierdo algo, yo puedo llevarme 1 o 2 años para mi proceso de duelo. Pablo se puede llevar 1 mes. Gaby se puede llevar 5 años, 2 semanas. Exactamente. Tu proceso de perdón es tan personal y nadie te va a decir en 8 sesiones, porque sí me han preguntado, mire, ¿cuántas sesiones necesita mi hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? 18 años. Ah, de por vida. ¿Cuánto vivió? ¿Cuánto tuvo que haber vivido para pasar lo que está pasando? ¿Qué? Y aún solo tuvieron años, no puede recibir terapia. Es tiempo indefinido. ¿Quién lo decide? Eso es tan personal. Yo hago mi trabajo, pero quienes accionan son ellos, ¿sí? Quienes se comprometen y quienes se responsabilizan son ellos. Y en este momento, cuando tú quieres concederte perdón, hay una temporalidad, sí, y es la tuya. Es tu tiempo y nadie te puede presionar a hacerlo. Es tuyo. Muy bien, llegamos a la última parte de este programa. Gracias por aclararnos estas dudas y también por hacer visible el hecho de la importancia que tiene el cuidarnos a nosotros mismos, el perdonarnos, el evaluar constantemente, periódicamente, creo. ¿Cómo estamos por dentro? ¿Cómo está sintiéndose nuestro cuerpo? ¿Qué señales nos está dando? ¿Algunas conclusiones que quisiera compartir para ir finalizando? Quiero concluir con una frase. Aprende a perdonar. Porque es imposible caminar feliz por la vida con tantas heridas abiertas. Yo tengo 2 que me encantan. Que me encantó esa, por cierto. Ajá. Es que, ¿sabe? Hay muchas frases del perdón que son hermosas. De hecho, hace mucho leí esta que dice, perdono porque me amo. Ajá. Y otra que recién un amigo me leyó que dice, y sé que esto lo diría el pastor, algo que Dios nos da gratis como el perdón, deberíamos darlo gratis también. Exactamente, dónalo. Donar, exacto. Y que sea permanente. Precioso. Por amor a ti, sí. Por amor a los demás. Maravilloso programa, maravilloso programa, sí, maravillosa jugada. Para cerrar este 2023, gracias, licenciada, nos vemos en enero, primero Dios. Y que ustedes también aprendan a perdonarse este 2024. Sin rodeos. Sin rodeos. Llegó el momento de despedirnos agradeciendo también su sintonía, acompañamiento, sus reacciones a este video. Recuerden compartirlo con sus amigos si creen que esta información les podrá ser útil. Si creen que son personas que no han sido educadas psicológicamente sobre el perdón. Educado eres, no te estamos insultando, a ver. Psicológicamente, ajá, ajá. Y yo me considero una persona ignorante de la psicología ahora que recibí estos programas. Es que de verdad que qué reveladores. Ha sido revelador, sí, entonces eso, ¿no? Que lo compartan con sus amigos y que lo sigan disfrutando y que nos acompañen en el 2024. Disfruta de Sin Rodeos, la experiencia que llega hasta ti a través de nuestras redes sociales y a través de la radio Unión Radio Contigo. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.